Shakespeare in Love, la película que nos cuenta cómo el gran dramaturgo inglés concibió la famosa Romeo y Julieta gracias a una edulcorada trama romántica y que nos lleva al mundo de los teatros del siglo XVI. ¿Está bien este largometraje desde un punto de vista histórico? ¿Qué incoherencias podemos encontrar? Hoy lo vamos a ver en este vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que analizamos el rigor histórico de una película histórica. Hoy, por petición de los Patreons, Shakespeare in Love, una película de 1998 que a día de hoy, bueno, ha resurgido con cierta fama porque está relacionada con una polémica que nada tiene que ver con lo que vemos en pantalla. Lo hablaremos en el vídeo. Pero primero veamos qué tal está esta película desde un punto de vista histórico. ¿Qué tal representa a William Shakespeare? ¿Qué tal representa el mundo del teatro? Bueno, pues ya te avanzo que no muy bien, pero esta película no tenía ningún interés por crear un rigor histórico fidedigno, cosa comprensible tratándose del cine y del teatro. Pero bueno, así nos adentramos un poquillo en los teatros londinenses del siglo XVI, que yo sé que esta mañana te has levantado preguntándote, pues, cómo sería eso, una vida en ese momento. Vamos a verlo. Primero pongamos un poco de contexto, por si has vivido en una gruta, en el desierto alejado de la civilización, y este es el primer vídeo que ves en tu vida, pues hubo un señor llamado William Shakespeare que vivió a finales del siglo XVI, principios del XVII. Este señor escribía teatro mezclando fantasía, tragedia, comedia e historia. Quizás te suenen cosas como Hamlet, Romeo y Julieta, El mercader de Venecia, Macbeth, El sueño de una noche de verano y muchas más. Su obra la podemos ubicar en lo que se conoce como teatro isabelino, que se llama así en honor a la reina virgen de entonces, Isabel de Inglaterra. Si el monarca entonces hubiese sido alguien llamado Juan Carlos, pues sería teatro juancarlino o teatro campechano. Es un género con interés por la historia, los dramas sociales e Italia, tanto en su pasado romano como en la época del momento. La película nos ubica en 1593, justo al final de un periodo de tiempo en el que no tenemos ni la más mínima idea de dónde estaba Shakespeare. Tan solo sabemos que se movió de Stratford a Londres y por el camino quizás estuvo viviendo en el campo. El director John Madden y el guionista Mark Norman y Tom Stoppard justifican así la trama en esos años perdidos del dramaturgo, así se llama esa época, siendo los eventos que vemos los que hipotéticamente pudieron ocurrir por lo que es pura ficción. Según la teoría más popular, él estaba esquivando o huyendo la justicia porque en esos años en los que vivía en el campo había sido detenido por robar ciervos a un noble local. Es una teoría, no está completamente confirmado, pero a mí me habría encantado ver que la película empezase con Shakespeare robando ciervos. Por cierto, la famosa actriz británica Judi Dench, que se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto precisamente por interpretar a la reina Isabel en esta película, también ha sido acusada de robar ciervos en mayo de 2023. Esto no me preguntes por qué, debe ser una costumbre del gremio, robar ciervos. Pero bueno, en cualquier caso, la película no tiene por objetivo crear un retrato fidedigno de la vida de William Shakespeare. ¿Can a play show us the very truth and nature of love? Playwrights teach us nothing about love. Isabel I se pregunta, ¿puede una obra mostrarnos la verdad y la naturaleza del amor? Bueno, yo a esto me planteo, ¿puede la película mostrarnos la verdad y la naturaleza de William Shakespeare? Vamos a verlo. Pues es Shakespeare un ladrón de ciervos o no, lo cierto es que la trama nos sitúa en 1593, y aquí vemos el primer fallo de la película. Si bien es cierto que Shakespeare estuvo en Londres en 1593, Romeo y Julieta no se publicaría hasta 1597 y fue probablemente escrito e interpretado por primera vez en 1595 o 1596. Pero bueno, este baile de fechas es un quítame aquí, un ponme allá, un fallo menor. Lo que sí que no podemos hacer es atribuir a Shakespeare totalmente la autoría intelectual de esta obra. En la película nos hacen ver que el joven Shakespeare anda corto de dinero e ideas e encuentra la inspiración para Romeo y Julieta en su musa. ¿Y quién es su musa? Pues la protagonista, Viola, interpretada por Gwyneth Paltrow, que se llevó el Oscar a mejor actriz por esta interpretación. Es una mujer adinerada que lucha para encontrar su lugar en un mundo gobernado por hombres. Bueno, pues los personajes de Romeo y Julieta ya existían desde antes de esta obra. Por lo tanto, esta obra no es más que una adaptación. Para que os hagáis una idea, Arthur Brooke tradujo el cuento en verso italiano Los amantes de Verona
como La trágica historia de Romeo y Julieta al inglés, en 1562, 32 años antes de que Romeo y Julieta fuese estrenada. Y de hecho, en 1476, el autor italiano Masuccio Salernitano publicó en su compilación de relatos Il Novellino la historia de Mariotto y Giannozza, que es muy, muy parecida. ¿Quita esto el mérito a que sea una gran obra? No, en absoluto. Yo jamás habría escrito una gran obra ni adaptado teniendo esas primeras obras para luego hacer algo así. Es muy complicado. También te digo que no sé si las leyes de propiedad intelectual modernas hubiesen permitido este tipo de adaptación tan fácilmente, sin pedir derechos ni nada. Pero bueno, adaptación está bien, que es lo que importa. Shakespeare básicamente lo que hacía era basar muchas de sus tramas en mitos y leyendas populares y en textos anteriores. Tal y como hizo con Hamlet, que en realidad está inspirado en Amleth, un personaje de las sagas nórdicas. Tenéis el análisis histórico de mi canal de esta película por si os interesa. En cualquier caso, en honor a la verdad, la película hace entrever que se reconoce el rumor de que Shakespeare no escribió sus obras, así que eso también está bien dejarlo claro. Pero me planteo si el hecho de necesitar una musa tan desesperadamente nos hace creer que en realidad Shakespeare era alguien normal con más suerte que talento. Yo ahí dejo esta interpretación por si a alguien más le ha parecido esto. En cualquier caso, los textos de Shakespeare pues también han ido evolucionando con el tiempo y parece que han trabajado con textos diferentes en la novela que en los textos originales cuando estaban siendo escritos. Y es que en la película vemos que Will habla de actos, de escenas, pero su obra no fue organizada de esta manera hasta 100 años más tarde, cuando el editor Nicholas Rowe los publicó con estas secciones. But I know something of a woman in a man's profession. Yes, by God, I do know about that. El segundo gran fallo de esta película es que haya mujeres interpretando personajes en el teatro, porque eso estaba prohibido. Las mujeres eran interpretadas por jóvenes que habían sido incorporados recientemente a las compañías de teatro, normalmente los primerizos, los imberbes y los que, bueno, aún su cuerpo no había terminado de cambiar del todo, ni siquiera su voz. Tenían una voz no tan grave como suele ser en el caso de los hombres. Así que no, no habrían permitido nada de lo que vemos en pantalla. Cuando la reina descubre que una mujer está interpretando el papel de Romeo, se identifica con ella y declara: "Sé algo sobre ser una mujer en un mundo de hombres". Es cierto, ella era la reina en un mundo normalmente de hombres, pero esta es la única referencia que nos encontramos a esto. Si os sirve de consuelo, poco después de los eventos que vemos en la película, se logró la plena igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a permisos para subirse al escenario. Y es que con la muerte de Isabel y la caída de la monarquía en 1642, se prohibió el teatro. Así que ya ves, se logró una igualdad total de derechos entre hombres y mujeres, porque nadie podía interpretar nada. Así que bueno, cierta igualdad había ahí, hasta el año 1660, ya con la restauración en la que se levantó este veto al teatro. Relacionado con esto, la reina Isabel nunca hubiese entrado en un teatro en público, y si lo hizo no hay constancia de eso, sobre todo porque entonces se estaría jugando no solo exponerse públicamente ante cualquier amenaza, sino además que con las epidemias de peste que había en el momento, pues también era un riesgo. Hablamos de teatros cerrados. La película establece una rivalidad entre dos teatros, The Rose y The Curtain, ambos teatros isabelinos y reales, y este enfrentamiento llega a los dramaturgos y actores que ahí trabajan. Vemos a Christopher Marlowe, que murió en mayo de 1593, y eso es correcto, pero hay un detalle, y es que los teatros de Londres estuvieron cerrados entre enero de 1593 y la primavera de 1594, debido al malestar social y un brote de peste, así que nada de lo que vemos en pantalla pudo haber ocurrido. Sin embargo, pues los guionistas situaron 1593 como el año clave precisamente por la muerte de este protagonista. Otras fechas de otras cosas, pues no importan. Por lo que sea, esta es la importante, es la piedra angular en la que gira todo. No sé por qué. Those whom God has joined in marriage, not even I can put asunder. Un fallo realmente estúpido ocurre al final de la película. La reina dice: "A los que Dios ha unido en matrimonio, ni siquiera yo puedo separarlos". Esto está mal. Sí podía. De hecho, esta frase implica implícitamente que ignoran uno de los cataclismos más grandes que hay en la historia de la religión. El padre de la reina, Enrique VIII, ya fallecido en ese momento obviamente, rompió con la iglesia romana porque quería que se disolviera su propio matrimonio y el papa se negó. Visto en perspectiva, este señor tuvo 6 mujeres, de las cuales mandó ejecutar a 2 y tan solo la última le sobrevivió. Así que es muy posible que no tuviese muchas intenciones de llevar un matrimonio acorde con la tradición católica y quizás por eso se negó al divorcio. No lo sabemos, el caso es que él dijo: "Mira, si no me dejáis hacer lo que yo quiera,
A partir de ahora, mi reino tiene una religión diferente, la anglicana, y yo soy el cabeza de la iglesia, yo voy a mi rollo. Desde entonces, todos los monarcas son a su vez el líder de la religión. O sea que sí, la flamante coronación de los monarcas ingleses con tanta pompa no es solo por todo lo relacionado con la realeza, sino también porque pasan a ser el líder de la iglesia. En resumen, Isabel era la jefa de la iglesia. Efectivamente, podría haber disuelto cualquier matrimonio. You like Virginia? Otra cosa rara es el conde de Wessex. En primer lugar, porque este título llevaba sin existir 500 años, o sea que no es conde de nada. Pero es que este tipo sigue mintiendo porque dice que tiene plantaciones de tabaco en América. Y no, se ha flipado. No solo es que no hubiese plantaciones de tabaco en la década de 1590, es que no había ni colonias inglesas en América en esa década. El primer asentamiento inglés fue en 1607, en Jamestown, de la mano de John Smith, el protagonista, por cierto, de Pocahontas, que por cierto también tenéis el análisis en el canal, porque su vida tampoco tiene nada que ver con la película de Disney y es todo mucho más sangriento. Hay cosas que, sin saber yo mucho de teatro, creo que se ven raras. Es bueno que se rompa la pierna porque eso da buena suerte. Sin embargo, esta superstición no se hizo tan popular hasta el siglo XIX, ya que se refiere a John Wilkes, quien, después de asesinar a Lincoln en 1865 en un teatro, saltó varios metros de altura para huir sobre el escenario y al caer se rompió una pierna. O sea que aún quedaba más de un siglo para esta tradición. Y desde el punto de vista de alguien que va al teatro, de la audiencia, Romeo ayuda a Mercutio desde el lado que más obstaculiza la vista al público. A ver, mis nociones de teatro son muy escasas, ¿vale? Lo poco que sé es porque en el colegio me obligaban a hacer teatro cuando yo era pequeño. Y lo único que yo recuerdo es que como yo era de los altos de la clase, pues me tenían que poner constantemente atrás y todos los movimientos que tuviese que hacer tenían que estar pensados para no ocultar a nadie. Por eso que la mayoría de las veces acababa interpretando un árbol al final de la escena. El caso es que, bueno, todo el teatro está pensado para que nadie tape a otra persona. Y aquí, pues lo hacen precisamente así. Y supongo que los grandes amantes del teatro serán capaces de ver muchas referencias y recursos interpretativos que a mí se me escapan. Pero bueno, yo creo que en general en esta película les da un poquito igual eso. Hay referencias obvias como la escena del balcón, o la calavera, que es una referencia a Hamlet, y algún diálogo, pero supongo que habrá más. Así que ya sabes, para algo está la sección de comentarios. Por otra parte, se representa a Philip Henslowe constantemente endeudado, pero esto no lo entiendo porque él era un gran empresario del teatro. Él arriesgaba para reinvertir el dinero en más obras. Y si se han molestado en poner personajes reales de la época, como la reina, el líder del otro teatro, los actores de la era isabelina como Richard Burbage, quien probablemente interpretase a Romeo en el estreno y no al propio Shakespeare, o Ned Alleyn, que era como una superestrella moderna, pues no entiendo por qué poner un personaje histórico para que luego desempeñe un papel que no tiene nada que ver con lo que era. Tell Master Shakespeare something more cheerful next time. The Twelfth Night. La reina exige a Kent que le pida a Shakespeare que escriba algo un poco más alegre la próxima vez para Noche de Reyes. Es por eso que el autor comienza a escribir su obra Noche de Reyes. Y eso está muy bien, pero nos hacen entender que en ese pequeño lapso de tiempo, desde esa frase hasta que sale él escribiendo, puede ser unas horas o unos días, Shakespeare publicó al menos una docena de obras. Y es que desde la publicación de Romeo y Julieta a Noche de Reyes pasaron 6 años. Eran tragedias, comedias y romances, pero bueno, pues ahí estaba escribiendo pues una página por segundo, más o menos. Por último, para llegar a 10, os dejo con un fallo tonto, y es que lo normal en esa época no eran los vasos de cristal, sino de madera. Nadie bebía en vasos de cristal, esto es una tontería, pero bueno, le dan un toque refinado a una industria que, sí, muy bohemia y todo lo que quieras, pero tampoco eran millonetis. Por último, el grandísimo fallo histórico que hay en esta película es que se llevase el Oscar a mejor película, desplazando a Salvar al Soldado Ryan. Ya lo comenté en el análisis histórico de Salvar al Soldado Ryan, pero es que esta fue una de las mayores sorpresas de la historia de los Oscars, y para muchos cinéfilos, una de las grandes injusticias. De hecho, a día de hoy todavía nadie entiende que esta comedia romántica se hiciera con 7 premios, dejando sin reconocimiento a cintas claramente superiores como Salvar al Soldado Ryan o La Delgada Línea Roja. Y sí, Shakespeare in Love fue un éxito en taquilla, recaudó casi 300 millones de dólares en todo el mundo, no está mal, fue la novena película más taquillera de 1998, pero con el tiempo se supo que fue Harvey Weinstein, el entonces intocable dios de Hollywood,
quien movió los hilos para que fuese esta producción la que se llevase la estatuilla. De hecho, se dice que incluso sobornó a miembros de la academia. En cualquier caso, luego se descubrió que este hombre era un depredador sexual, aunque parece ser que en Hollywood todo el mundo lo sabía, y ese daño, desde luego, es superior a el que pudo hacer a la historia del cine en los Oscars. Pero en cualquier caso, otra injusticia más atribuida a este señor. En resumen, es una película sobre teatro, o sea que lo que vemos es teatro, no historia. Si a mí me preguntas, la película está bien, sin más, no me parece gran cosa, pero bueno, puede servirte para despertar la curiosidad por el autor, su obra o esa época en el teatro londinense. Y bueno, me guste o no, me lo han pedido los Patreons, así que yo me debo a ellos. Si tú quieres elegir qué películas quieres que salgan en el canal, pues ya sabes, hazte Patreon. También puedes apoyar el canal siguiéndome en las redes sociales, en los directos de Twitch o compartiendo el vídeo. Lo puedes compartir entre gente que sepas que le gusta la historia de Shakespeare, entre gente que sepas que le gusta esta película, el teatro o amigos tuyos que son unos snobs y siempre beben en copas de cristal. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los Patreons que veis en pantalla. Son los que más esfuerzo hacen aportando para que el canal crezca. También podéis apoyarme comprando mi novela La calle de las mentiras en amazon.es/.com y mi último libro, Cultura Geek, si quieres entender el mundillo del internet actual.